Para convertir cualquier número decimal con sombrero en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el sombrero. Así, y sin el punto también. Y le restamos lo que está afuera del sombrero. Imagina que no hay punto. ¿Quién está afuera? El 1. Ahora, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, así que dos nueves. Ahí mismo vemos, después del punto, ¿cuántos números fuera del sombrero? No hay, ¿verdad? Si es que habría alguno fuera del sombrero, aumentaríamos ceros abajo, pero no hay. Arriba restamos y queda 167, abajo 99. ¿Se podrá simplificar esto? A ver, 99 lo único que tiene es tercia y onceava, pero arriba, por ejemplo, no tiene tercia. Y eso se sabe porque se suman las cifras. 1 más 6 más 7 da 14. Y 14 no tiene tercia. O sea, no se puede dividir entre 3. Así que este número tampoco. 11. A ver, si 167 lo divides entre 11, no sale exacto. Significa que tampoco no tiene 11. Así que no se simplifican. ¿Verdad? No tienen ningún divisor en común. Y entonces ahí queda.